Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Esta es una franja, martes, miércoles y jueves, entre las 9 y las 10 de la noche, para contextualizar acerca de temas de interés, no solo en el plano nacional, sino también en el ámbito local. Hoy vamos a hablar de la proyección de la educación en Colombia y vamos a hablar a raíz del paro recientemente levantado después de 37 días de suspensión de las actividades académicas en una situación que perjudicó a cerca de 8 millones de estudiantes en el país. Vamos a hablar justamente sobre este tema, vamos a tener expertos e invitados especiales y queremos también conocer su punto de vista a través de nuestras cuentas en las redes sociales arroba telemedellín a través del hashtag punto de giro TM. Así que vamos a comenzar, ya está con nosotros Fernando Antonio Carvajal, quien es el rector del INEM y quien justamente tiene la posición de lo que fue esa suspensión de las actividades lectivas en eh, la ciudad de Medellín. Y un poco más adelante contaremos con la presencia del secretario de Educación de la Ciudad de Medellín, Luis Guillermo Patiño, y también la presencia de Luis Fernando Ospina, quien es el presidente de Adida, la Asociación de Institutores de Antioquia. Pues eh, comenzamos. Bienvenido, rector. Muy buenas noches. Comencemos por el tema básico y fundamental. ¿Qué pasó con el acuerdo entre el gobierno y los profesores? ¿Qué se logró? después de esos 37 días de paro. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este programa. Efectivamente, hay unos logros muy significativos. Lo primero es advertir que pienso que el gobierno nacional por fin se notificó de que los maestros todavía son una fuerza pujante, que mucho de lo que no se pudo lograr, incluso con las bancadas en el Congreso, eh, con cantidad de movilizaciones, los maestros lo lograron. Hay un tema fundamental que se trataba y no es solo la parte del incremento salarial. La gente, muchos pensaban que los maestros llegábamos al paro únicamente mm. por un incremento salarial. No. Los maestros llegan al paro pensando fundamentalmente en que hay una ley, que es la ley 715 del 2001, que es del Sistema General de Participación. Una ley que hoy tiene 26 años. Eh, una ley que, si bien es cierto, en su momento apropió unos recursos fundamentales para la educación. El modelo educativo en Colombia en los últimos 25 años ha venido apalancando otros programas, proyectos eh, muy significativos que han diezmado algunos de esos recursos. Es así como se toca también la parte de recursos para el tema de la gratuidad en la educación, uh -huh. hoy el tema del restaurante escolar o alimentación escolar, por decir algunos. Entonces, hoy se logró que en el Congreso de la República haya un compromiso. De parte del Gobierno Nacional y el Congreso también, para comenzar a trabajar con una comisión reforma al sistema general de participación. Yo diría que es el punto más significativo. Lo otro es, indudablemente, eh, se logró también que el Gobierno entendiera que son justas las reclamaciones de los maestros. Los maestros en los últimos eh, 15 años, excepto en el 2015, que tuvimos también allí un paro, eh, la verdad, no nos hacíamos sentir como en esta ocasión se ocurrió. Mm, allí pues la notificación, el tema de la salud, la colocamos para toda Colombia. Los maestros hoy eh, estamos padeciendo un sistema de, de salud totalmente ineficiente, en el caso nuestro, hasta peligroso diría yo. Claro, pero digamos, ¿concreto qué hubo? Porque digamos que muchos de estos puntos quedaron para seguirlos discutiendo y avanzando. ¿Concreto fue el aspecto eminentemente económico? No, yo diría que para mí lo más concreto aquí es la reforma al sistema de participación uh -huh. y lo que se va a incrementar ahora. Para algunos diría, hombre, ¿qué es lo concreto? Que si bien es cierto, en el 2015 se celebró que se reconocieran dos puntos por encima del IPC, y en el caso nuestro para Colombia había sido ahora el 5.75 y dos puntos, claro. que haríamos el 7.75. Entonces uno era bueno. Y, y, ¿Y entonces qué fue lo que se incrementó? Se incrementó un punto por encima. De tal forma que los maestros quedamos con eh, los dos puntos que traíamos desde el 2015, ya reconocidos, un punto adicional de este año y el 5.75 para un 8.75. Ese, ese fue el incremento que tenemos para este año. Eh, pero insisto, temas como las bonificaciones que se le reconocieron a los maestros, que se van a reconocer, comenzar a pagar, el tema de la salud y otros temas, indudablemente, que también son fundamentales, pero yo diría el más importante aquí es la reforma al sistema general de participación. Vamos a tocar justamente cada uno de esos puntos. Ahora, volteemos la moneda. ¿Qué quedó faltando? Hombre, yo tengo que expresar un gran reconocimiento al maestro colombiano, el apoyo que se dio ahora, el, la interesa, la fortaleza con que, la Federación Colombiana de Educadores FECODE llevó a cabo ese palo. Pero pienso que hubo un punto fundamental que sé que se viene más adelante. Hoy en día hay una realidad es que los maestros, yo diría en más de un 60% eh, son vinculados bajo el decreto 1278 del 2002. Eh, 14 años después, 15 años de vigencia de este decreto, más del 60% de los maestros hoy eh, están bajo ese régimen. Es un régimen especial eh, que ha colocado para el ascenso de los maestros a, a un ascenso salarial u, unas situaciones completamente complejas. Anteriormente era un examen que tenían que someterse eh, cada año. Hoy hay una evaluación diagnóstica formativa um, que hace muy complejo realmente el, el ascenso del maestro. Hay maestros que hoy tenemos con 10 años, 12 años que no han podido ascender. Tan siquiera a un sola, una sola categoría de ellas. Ese es un tema muy complejo. Y el otro es eh, los niveles. A uno le preocupa que en Colombia, esto es increíble, lo que voy a mencionar, un maestro se vincule como licenciado, eh, termine su posgrado a nivel de maestría o doctorado y para poder ser reconocido por el gobierno nacional, para poder tener la posibilidad de ascender a la categoría 3, tenga que presentar un examen. Es decir, si bien es cierto las universidades tienen el pleno reconocimiento del Estado colombiano para ofrecer esos posgrados, bien sea a nivel de maestría y doctorado, no es suficiente con que el maestro aporte ese título, sino que es necesario someterse a una evaluación, lo cual pues uno indudablemente ve que allí hay una situación netamente economicista, que es un tema realmente estructural y que tiene que ver con el futuro justamente y la proyección de la educación en Colombia. Podría uno decir, eh, desde el punto de vista de ustedes como profesores, maestros en, en Antioquia o en Medellín, que se justificó el paro, realmente esos 37 días de parar justamente de la actividad. Por supuesto, uno entiende eh, al padre de familia, padre de familia, a los estudiantes mismos eh, que encuentran hoy en día en las instituciones educativas no solo el lugar donde van a recibir una formación integral sino además también una zona en donde colocan, entre comillas, en seguridad a sus hijos. no lo llevan allá como quien dice, este es el recinto donde nos cuidan nuestros hijos mientras que trabajamos, que laboramos. Entonces, eh, siente la preocupación de ellos y, indudablemente y dicen estamos profundamente afectados. Pero también ve padres que reconocen que el maestro hoy está en unas condiciones indignas de trabajo por su situación laboral, por su situación eh, salarial, su situación de salud. Entonces, indudablemente es cierto que mm, se justificó el paro, que se notificó al Ministerio de Educación Nacional de que, que hay un movimiento fuerte por parte de los maestros y que indudablemente colocan allí unas necesidades que tienen que ser escuchadas. Justamente en unos minutos, después de mensajes institucionales, regresaremos en punto de giro aquí en Telemedellín para seguir conversando sobre esa proyección de la educación en Colombia, justamente a raíz de la situación que se ha superado, el paro de los profesores, de los maestros que ha generado, como bien nos indica nuestro invitado, algunas conquistas importantes para este sector. Ya regresamos en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro a través de Telemedellín, hoy hablando sobre la proyección de la educación en Colombia. Y está con nosotros Fernando Antonio Carvajal, quien es el rector del INEM. Y recuerde que nos interesa también conocer su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Telemedellín, con el hashtag Punto de Giro TM. Rector, ¿cuál es la situación hoy de un maestro en Colombia? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Cómo se podría definir, no solo desde el concepto económico, sino también eh, sociológico y de mejoramiento profesional? Qué buena pregunta. Pienso que el Gobierno Nacional tiene que comenzar a pensar en un programa que viene entrando desde el ministerio se llama Ser Pilo Paga. Hay que pensar en Ser Maestro Pilo Paga. Pienso que se debe comenzar a mirar al magisterio de tal forma que los estudiantes de las universidades, incluso desde la misma secundaria, aquellos estudiantes que muestren grandes competencias, sean motivados precisamente para ejercer esta hermosa profesión como es la del maestro. Eh, yo diría en Colombia no existe eh, ningún otro gremio con una formación tan alta como el maestro. Eh, el caso de mi institución educativa que son 200 un maestro. Tengo tranquilamente eh, más de 30 maestros con maestría mmm, y un gran número de maestros con la especialización. Creo que no se llegue al 4 o 5% de maestros que no tengan la especialización. Tengo sí. alrededor de 7 o 8 maestros con doctorado. Y aún con esa amplia formación académica, eh, observa uno cómo es posible que todavía hablemos de maestros que con una maestría estén incluso, porque no han pasado esa evaluación, estamos diciendo, con su maestría en una parte salarial tan baja, se vinculan con cerca de 2 millones de salario, sumamente bajo en la 2A. Ese es un tema muy complejo. Dos, eh, en el Ministerio, desde el Ministerio de Educación Nacional y en Colombia no hay una política educativa a largo plazo seria, fuerte, me explico, Quién lo creyese, hoy en una institución educativa tranquilamente encuentra uno maestros cobijados con tres regímenes laborales. Los maestros que fueron vinculados en el caso nuestro eh, bajo el decreto 2277 del 79, que tienen un régimen especial hasta la categoría 14, lo que se conoce, uh -huh. en fin, eh, un régimen de ascenso distinto. Mm, luego tenemos acá en Medellín cerca de 600, 700 maestros municipales vinculados. Con el municipio de Medellín, con un régimen también muy especial, y por último los maestros 1278. Entonces, uno lo que ve aquí, el maestro en Colombia, y en el caso pues de Medellín, que lo conocen y lo tienen más cerca, es un caso donde estamos muy dispersos desde la misma parte contractual, y la verdad falta mucha atención a esos maestros, sobre todo para formación en lo que es maestrías, doctorados, que haya mucho apoyo del municipio de Medellín. Por supuesto. Un poco más adelante hablaremos justamente de esas políticas que el municipio de Medellín está poniendo en práctica justamente para mejorar esa condición del maestro. Y no solo desde el punto de vista del maestro como tal, sino del alumno y de la infraestructura. Pero yo quiero preguntarle por un tema estructural, porque realmente deduzco de su respuesta que son problemas que tienen que ir al fondo de la estructuración de la educación en Colombia. Y justamente uno de los temas fundamentales que se trataron ahora justamente en la negociación o en el proceso es el tema de la revisión del estatuto docente, que es una revisión que se está anunciando hace muchos años, no se ha concretado. ¿Qué habría que hacer entonces con ese estatuto para eh, solucionar todos esos inconvenientes a los cuales se ha referido? Esto es de voluntad política. Y voluntad política, diría uno, de realmente del gobierno nacional. El tema no es tan sencillo pensar que de pronto con un decreto y una nueva vinculación vamos a tener los maestros. Es necesario entender y crear la idea de que efectivamente hay que intervenir la educación a los maestros en términos de una contratación. Real y un estatuto serio trabajado. Mire, eh, yo sé que hace más de 20 años estamos hablando por el estatuto docente uh -huh. y no hay tal intención. La intención es mantenernos divididos. En Colombia, no creo que para ahora, aunque dentro de los acuerdos está precisamente una comisión tripartita para el trabajo, para el, la elaboración del estatuto docente, no creo que sea a corto plazo. Va a ser un tema más bien a largo plazo. Ya hoy en día, como decía ahora, más del 60% de los maestros son del decreto 1278 vinculados, bajo ese decreto. Pienso que el estatuto único docente va a ser el mismo 1278, porque los maestros vinculados bajo el régimen 2277 de 1979 hoy son cada día menores. Ese va a ser el estatuto único, aunque si bien es cierto, se viene dando pues la pelea por parte de las filiales y el sindicato central, esto es la Federación Colombiana, uh -huh. aún así eh, es un tema muy complejo y no creo que el gobierno nacional tenga la voluntad política, la realidad para hacer ese, ese cambio a un estatuto diferente. Si seguimos dentro de la línea de lo, los temas que son fundamentalmente estructurales, habría que hablar también de la articulación entre eh, la educación media y la superior. Allí hay una brecha importante, también se ha buscado y fue parte de los diálogos eh, cerrar justamente eh, esa situación. ¿Cuál sería la perspectiva, cuál sería la proyección en ese aspecto? Bueno, hablo de lo que me corresponde y el cual tengo conocimiento en el caso de lo que es esa articulación entre la educación media y la educación superior como rector de la institución educativa y José Feliz del Estrella. ¿Y por qué lo digo? A veces empezamos a buscar modelos donde no están. El modelo INEN, que es un modelo educativo que surge en 1970 en Colombia, son un INEN por cada capital. Uh -huh. Somos 20 INEN en todo el país. Es un modelo en donde el estudiante, desde el grado sexto, se trabaja la parte vocacional. Eso es lo que debería de trabajarse no solo aquí en Medellín, sino a nivel nacional. Es un modelo lindísimo. Y en 1974 hubo del gobierno nacional una invitación a las autoridades en esa época locales y regionales para que implementaran ese modelo nosotros qué hacemos allá en ese sentido desde grados sexto séptimo los estudiantes trabajan la parte vocacional octavo y noveno son estudiantes que ya vienen trabajando en una rama en especial y en 10 y 11 estos estudiantes de esa rama escogen una especialidad tenemos articulación y convenios con distintas universidades tengo convenio por ejemplo con el Politécnico Jaime Zaza Cadaví, con eh, el Tecnológico de Antioquia, tenemos convenios con la Universidad de Antioquia y en algunos casos nuestros estudiantes incluso terminan, como es el caso con el Jaime Zaza Cadaví, en donde terminan el grado 11 y allí arrancan con el tercer semestre en contaduría. Entonces, eh, estamos trabajando en esa articulación, digo, el conocimiento que tengo en Medellín de mi institución educativa. Qué bueno que ese modelo del INEM sea mirado, revisado por la Secretaría de Educación, apoyado, porque es un modelo exitoso. Es un modelo donde estamos sacando aproximadamente 750 bachilleres, cada año 800 bachilleres, y el 80% o más continúa en la educación superior. Creo que es exitoso. Y eso me lleva a otra pregunta complementaria que tiene que ver justamente con ese aspecto estructural de la educación, y es la distancia que se ha generado entre la educación privada y la educación pública. Justamente programas como ese del INEM lo que hacen es acortar esa distancia y sobre ese tema el municipio de Medellín está trabajando en forma muy directa y muy firme para, para evitar justamente que haya una distancia tan grande. ¿Qué se puede proyectar en esa perspectiva que estamos hablando justamente de la educación básica en Colombia hacia cerrar la brecha? Cuando se trata del modelo de Estado, el Estado se mueve muy lento, es paquidérmico. En lo particular es rápido, las, las decisiones se toman inmediatamente. Uh -huh. Voy a este artículo, claro. que no es tan color de rosa la vida a veces. Mm. En Colombia existe la educación media técnica, en la, ley, en la ley 115 del 94, estamos hablando del 94 al 2007. Eh, hay un buen tiempo, Uf. 23 a 22, 22 años. años. Muy bien. De esos 22 años que aparece la educación media técnica por ley que están implementada y en muchas instituciones educativas del país está implementada la media técnica. En Medellín, que bueno estudiar el secretario, tenemos, eh, yo creo, más de 80 instituciones educativas ofreciendo la educación media técnica. Y escúcheme de para que vean para atrás, de la silla. No se han nombrado. Un solo maestro en Colombia para la media técnica en 22 años. Usted dirá antes, ¿cómo funcionan? ¿Cuál articulación? Sí, esa, esa es la pregunta. ¿Qué por sigue? Dios, ¿cuál articulación? No se ha nombrado un solo maestro. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener la media técnica con maestros que no han sido nombrados para la media técnica? Es buscar profesionales no licenciados, uh -huh. por ejemplo, ingenieros, arquitectos, en fin, donde lo necesitemos vincularlos como docentes de las áreas fundamentales y obligatorias y una vez vinculados dentro de esas áreas, nosotros los ubicamos dentro de la media técnica. Es decir, que hacemos casi que milagros. Entonces no ha habido algo serio. ¿Cómo es posible que después de 22 años de la ley 115-94 no haya nombrado un solo maestro en la media técnica? Eso podría uno deducir que, que la brecha entonces se va a mantener mientras se... Eh, no se defina esa situación en forma estructural y definitiva. Por supuesto, eh, es necesario que, insisto, pues yo, que el Gobierno Nacional eh, mire muy bien para cumplimiento esa ley 115. Ahora, con respecto a la educación privada, uh -huh. las instituciones de educación privada, yo diría que en Medellín se está trabajando mucho, tengo la oportunidad. De, de, de pertenecer a este núcleo educativo 932 del poblado, uh -huh. en donde solo estamos dos instituciones educativas oficiales, las demás son privadas. privadas. Y ve uno que Medellín, el municipio de Medellín, ni más faltar, la Secretaría de Educación ha apoyado okay. mucho nuestro modelo educativo, nuestras instituciones oficiales, y tratamos de responderles ahí, pero siempre habrá una diferencia. Si uno mmm, analiza hoy mmm, todo esto que quedó faltando realmente y que se va a discutir a través de algunas mesas donde hay temas como la política educativa, como el estatuto docente, como el bienestar, como la salud, igualmente como las prestaciones, los asuntos institucionales, mmm, hay confianza en los maestros de que definitivamente una vez superado este paro de 37 días, lo que quedó para discutirse... ¿Va a avanzar definitivamente? Eh, ¿Se ve luz al final sí. del túnel? Creo que tenemos que tener confianza. Hoy precisamente, 27 de junio, <coughs> debemos estar muy felices los colombianos. Ya sabemos de qué noticias estamos hablando, ¿cierto? De esa entrega armas. Uh -huh. Tenemos que confiar a los colombianos y en encontrar de aquí en adelante una luz, un país tranquilo, un país en paz. Listo. Igualmente tenemos que pensar que después de este paro, uh -huh con el seguimiento que va a hacer FECODE, con las comisiones que tienen cada una de las mesas, estamos seguros. Y además, con la notificación, yo siempre insisto en eso, que se le dio al Ministerio de Educación Nacional, en donde hay maestros comprometidos, maestros que tuvieron durante 37 años, aún bajo ciertas amenazas, porque hay que entender que hubo eso, uh -huh. en un momento dado con una directiva ministerial, en donde... Fue casi que una amenaza, se mantuvieron unidos. Eh, en ese orden de ideas, yo diría, por supuesto que hay confianza, por supuesto que se va a hacer un seguimiento, por supuesto que FECODE tiene que entenderse respaldada por la base, por esos maestros, y que en cualquier momento, si eh, se encuentra que hay vacilaciones, contemplaciones diferentes por parte del gobierno nacional, pienso que FECODE allí tiene eh, un, un, un grupo que le apoya grande de maestros y. Y por supuesto, creo que hay, tienen que hacerlo de muy buena fe. En unos eh, minuticos vamos a regresar aquí en Punto de Giro en Telemedellín para seguir hablando sobre la proyección de la educación en Colombia. Esta noche con Fernando Antonio Carvajal, quien es el rector del INEM. Recordemos que para el programa también estaban invitados el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, y el presidente de Adida, de la Asociación de Institutores de Antioquia, Luis Fernando Ospina. Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín, el programa de opinión y análisis, hoy hablando sobre la proyección de la educación en Colombia. Hay un tema muy importante, estamos hablando con Fernando Antonio Carvajal, quien es el rector del INEM. Y quiero preguntarle, rector, por el tema del sistema general de participaciones. Porque leía un documento en días pasados que se calculaba que después de la reforma de, de este sistema hay un déficit cercano a los 73 billones de pesos en el tema educativo, solamente hablando pues de la actividad que nos reúne esta noche. ¿Qué hacer entonces con ese sistema? ¿Cuál es la propuesta que han hecho los maestros para retomar un camino mucho más eficiente hacia la educación? Parece pues es que cuando aparece el sistema general de participación en la ley 715 del 2001, que son recursos que le van a entregar a las entidades territoriales, en este caso para la educación equivalente a un 58.5% de ese sistema general, un 24.5% a salud y un 17 para saneamiento y acueducto. Uh -huh. De ese 58.5% que se le entregaría a la educación, yo pienso que en su momento, a 2001 acá, 26 años, era presupuestado con qué podríamos tener una educación con calidad para Colombia. Pero igualmente hay que entender que se vienen otros proyectos desde el Ministerio de Educación Nacional que de alguna u otra forma fueron diezmando esos recursos. Y hoy es necesario considerar la nueva realidad. Por ejemplo, en el año 2007-2008 comienza a trabajarse desde el Ministerio de Educación Nacional el tema de la gratuidad escolar. Claro. Las instituciones educativas recibíamos en promedio, hoy recibimos en promedio, unos 100 mil pesos por cada estudiante por año uh -huh. para gastos de funcionamiento de las instituciones educativas. Si pensamos que son cerca de 8 millones de estudiantes en las instituciones oficiales, estamos hablando que son 800 mil millones de pesos que deberá entregar el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones educativas. Dirá, bueno, entonces esos recursos que hay allí son del presupuesto general de la nación o son del sistema general de participación. Indudablemente pueden ser incluso del presupuesto general de la nación, pero castigando también parte del de sistema. sistema general de participaciones. Uh -huh. Entonces, pues, temas como ese, temas como el, la alimentación escolar, plan de alimentación escolar, es un tema también bien complejo que cada vez ha ido aumentando y es necesario, fundamental. Tenemos niños que la única eh, Con hambre alimento no que reciben, no, no se aprende. Y el único alimento que reciben, yo tuve la oportunidad de ser rector en una de las instituciones educativas más marginadas, por arriba en Picachito, Allá fui rector y me tocó ver cómo niños, incluso allí en el INEN también uh -huh. los hay, niños que a, a las 12 del día le dicen a uno, este es mi primer, como dicen los muchachos, primer golpe. mi primer golpecito, <laughs> este es el primer golpecito. Entonces, es fundamental eso, pero hay que entonces inyectarle muchos más recursos, no solo al sistema de participaciones como venían, sino que si es necesario incluso del presupuesto general de la nación, pensar en eso. Es que no podemos pensar... Eh, como se viene trabajando mm, en, en Colombia para 2025, ser líder en educación en toda América Latina con los mismos recursos. Y eso me lleva mm, a un aspecto fundamental que también fue objeto de la discusión reciente, justamente entre FECODE y el gobierno. Y es el tema de la jornada única, que tiene mucho que ver con eso, con la alimentación, con los recursos necesarios para que justamente se pueda sostener un proyecto que, digamos, en teoría es muy bonito, es muy interesante, tiene un potencial inmenso, pero que necesita esos recursos del gobierno central. El tema de la jornada única, cuando se planteó hace, bueno, lo primero es decir, la jornada única no es nada nuevo, la ley. 115, del 94 lo traía, que en el país tenía que implementarse la jornada única. Digamos que hace tres años se comenzó con fuerza el tema de la jornada única. Algunas instituciones en las grandes ciudades le apuntaron a ello, pero realmente no existen los recursos. Y si no existen los recursos es imposible tener un niño. Hoy lo tenemos seis horas, con miles de dificultades, para tenerlo ocho o nueve horas. No creo que haya en estos momentos realmente los recursos destinados para la alimentación escolar para implementar la jornada única. Primer tema. Segundo, la infraestructura en las instituciones educativas para la jornada única. Es que hoy tenemos 8 millones de estudiantes en las instituciones educativas oficiales, en su gran parte trabajando a doble jornada. Uh -huh. ¿Qué significaría eso? Que si hiciéramos jornada única, solo atendería por la institución, una sola jornada, requeriríamos casi el igual número de instituciones o establecimientos educativos que hoy tiene Colombia. Duplicar y no la tema, infraestructura sí, no es fácil. Y, y, no es un tema, y no es un tema de uno o dos billones de pesos, es un tema de muchos billones de pesos. Entonces, eh, lo de la jornada única mm, está bien atrasadita en Colombia. Y es un tema realmente fundamental porque definitivamente, pues allí estaba cifrado de alguna manera. Un, un sustento importante de nuestro proyecto educativo. Esta situación, todo esto que se ha planteado, el tema de la jornada única, en fin, pues llevó a que en el paro reciente de 37 días hubo una cosa muy interesante y por lo menos novedosa, y fue el hecho de que los padres de familia e incluso algunos estudiantes apoyaran el paro, cuando tradicionalmente pues los primeros eh, damnificados y, y por EMNE eh, quienes rechazaban el paro eran justamente las familias. ¿Qué pasó esta vez? ¿Por qué se logró que de alguna manera ustedes sintieran el apoyo de la familia en general? Se sintió y fue cierto, se vivió ese apoyo. En el caso de los estudiantes, entendieron, porque los maestros también tuvieron parte allí, participaron, invitaron a las comunidades. Eh, fueron a las instituciones educativas, informaron de cuál era la situación, la situación del magisterio, cuáles eran las necesidades. Padres de familia apoyaron mucho. En muchas instituciones educativas, digo de la mía, los estudiantes en Asamblea General votaron paro a los ocho días de haber iniciado el paro del magisterio. Es decir, el 18 de eh, mayo uh -huh. aprobaron ese paro los estudiantes y en muchas instituciones fue eso. Los padres de familia, insisto, pues fueron también conscientes de eso, pero buen trabajo que hicieron los maestros. Y algo que es muy, muy importante hoy, que ha cambiado mucho con relación a hace 20, 30 años, las redes sociales. Los ah. profesores eh, inmediatamente se comunicaba cualquier información desde la Federación Colombiana e inmediatamente la mandaban. A sus compañeros docentes, los docentes igual tienen las redes con estudiantes, con padres de familia y estaban enterados de toda la situación. Esa situación, claro, ha cambiado totalmente, sí, totalmente. la posibilidad de que a través de las redes sociales un mensaje viaje en forma demasiado rápida y sin intermediarios. En unos minuticos regresaremos para continuar en punto de giro el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Recuerde que esta es una franja, martes, miércoles y jueves, entre las 9 y las 10 de la noche. Hoy estamos hablando acerca de la proyección de la educación en Colombia con Fernando Antonio Carvajal, quien es el rector del INEP. Ya regresamos en Telemedete. Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín, hablando sobre la proyección de la educación en Colombia, específicamente una vez superado el tema del paro de maestros. Y hay una pregunta fundamental que le hago al rector del INEM y que tiene que ver con la obligación de reponer el tiempo perdido. Rector, fueron 37 días, ya es un periodo realmente considerable. ¿Qué va a pasar? Porque justamente cuando se levanta el paro, Prácticamente eh, comienza la temporada de vacaciones y, y ahora habrá que aprovechar lo que queda del segundo semestre. ¿Cómo acomodar lo que falta? Bueno, es una situación bien compleja. Lo que tenemos hasta hoy es una propuesta inicialmente que hacen algunos secretarios de educación, entre ellos el secretario de Educación de Medellín, uh -huh. el de Bello, eh, de Negro y Envigado, en donde quien efectivamente aprueba la reforma al calendario escolar es el Ministerio de Educación Nacional. Muy bien. Y la ministra inicialmente coloca una serie de barreras eh, que hace muy difícil el cumplimiento del mismo. Y vamos a ver por qué. Lo primero es que, si bien es cierto, son 37 días para los estudiantes de clase. Efectivamente son 20 días. Muy bien. De esos 20 días, la propuesta inicial, o que se tiene ahora... O sea, en, para entenderlo mejor, son cuatro semanas de... Cuatro semanas de clases. De clases, correcto. Y después vamos a hablar de otras que se llaman semanas de desarrollo institucional. Muy bien. Listo, pero hablemos de las de clases. Uh -huh. Entonces, para reponer el tiempo de clase con los estudiantes, efectivamente, la propuesta sería eh, pagarlos de la siguiente manera. Iríamos a clases con estudiantes, hay una semana que se llama desarrollo institucional, que es en el mes de octubre, uh -huh. del 9 al 13 de octubre, sí esa semana que era desarrollo institucional, es decir, la semana que trabajábamos los rectores y directivos docentes con los maestros, no lo trabajaríamos de esa manera, sino que trabajaríamos con los estudiantes. Perfecto. Allí pagaríamos la primera se, semana. Cinco días la uh -huh. primera semana. Muy bien. El 27 de noviembre empieza la otra semana de desarrollo institucional. Semana que tendríamos para trabajar con maestros, ya no estarían los estudiantes. En este caso para reponer vamos a estar con estudiantes hasta el primero de diciembre. Muy Allí bien. ya van 10 días. Uh -huh. Falta eh, la mitad. Falta la mitad. La otra mitad, la idea sería reponerlos eh, algunos sábados. Eh, en el caso, bueno, antes de los sábados, uh -huh. porque este es de desarrollo institucional, a partir del 4 con los estudiantes, a partir del 4 de diciembre sí. y hasta el 15, sí. habrían otras dos semanas. Muy bien. Trabajaríamos con estudiantes uh -huh. hasta el 15. Ahí tenemos las cuatro semanas con los estudiantes. Como decimos ahí, en paz con los estudiantes. Del calendario académico. Del calendario académico. Uh -huh. Diríamos hasta el 15 de diciembre. ¿Difícil? Sí. ¿Y difícil por qué? Porque un maestro de ahora arrancar el 4 de julio hasta el 15 de diciembre uh -huh. con la función propia del maestro es muy difícil el tema, pero bueno, ahí hay un compromiso duro que nos toca a todos. Ahora, ¿qué nos quedan faltando? Nos quedan faltando las semanas de desarrollo institucional, claro. que son semanas de trabajo con los maestros. Y eso se ha propuesto, la propuesta es más o menos para pagarlas de la siguiente manera. Los sábados, estaríamos trabajando los sábados de julio, el, el 8, 15, 22 y 29 de julio, y el 5 de agosto. Ahí hay cinco días. Pagaríamos una semana de desarrollo institucional, trabajando esos sábados. Y... Trabajaríamos el 11, 18, 25 de noviembre y el 2 de diciembre, que son sábados, son cuatro días más el festivo del 16 de octubre. Allí estaría la Semana de la Provincia Institucional. Pues eh, habrá que hacer milagros, pero bueno, ajustadito, pero da. Y esperemos que efectivamente se pueda cumplir ese calendario, que los estudiantes no tengan ningún perjuicio y que al final. Los maestros logren lo que efectivamente hemos tratado esta noche en esta proyección de la educación en Colombia, una nueva hoja de ruta para una actividad que todos entendemos es fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad. Muchísimas gracias, Fernando Antonio Carvajal, rector del INEM, por acompañarnos esta noche en Punto de Giro. No, a ustedes por invitarme. Un tema realmente fundamental sobre el cual seguramente volveremos en otros programas. Recordemos que mañana tendremos entre las 9 y las 10 de la noche otra emisión de Punto de Giro. Estarán mis compañeros Marcela Baena y Juan Guillermo Moreno hablando sobre un tema también interesante: riesgos en inversiones inmobiliarias. Imperdible. Así que la invitación es para que mañana nos acompañen de nuevo en Punto de Giro. Muy buenas noches y los invito para que continúen con la programación de TeleMedio.